3 carros bomba, 2 camiones aljibe y una camioneta de bomberos comenzaron a ser trasladadas desde Iquique hacia Concepción para apoyar en las labores de extinción de los incendios forestales que están afectando al sur del país. Una operación coordinada por el Sistema Nacional de Operaciones de Bomberos de Chile que permitirá el recambio de los voluntarios que ya lleva semanas combatiendo el fuego. Entramos en un proceso de preparación debido a que las capacidades de los cuerpos de bomberos que están en la zona afectada, región del Biobío, región del Ñuble, Araucanía, y ya están en su estado límite. Y para ello, el Sistema Nacional de Operaciones, el SENAPREN, el Gobierno de Chile también, ha dispuesto de que se movilice la zona norte de Chile. El primer grupo de voluntarios desde Iquique viajó la mañana del miércoles y en total serán 400 los bomberos desde Arica hasta Atacama que se trasladarán al sur del país. El trabajo de ellos es, al llegar a la región, es un trabajo inmediato. La situación en este minuto y de acuerdo al trabajo y a la información y a la reunión que tuvimos con el Sistema Nacional de Operaciones el día de hoy, es sumamente complejo. Los incendios han tenido y han retomado fuerzas en estos sectores, con un incendio y un punto de 100 kilómetros de largo aproximadamente. Para poder desarrollar este trabajo, los carros bomba están siendo trasladados en plataformas de cama baja, una maniobra que es contribución de la minera Collahuasi. Para nuestra parte técnica es vital que estos se vayan sobre un camión y no tener que trasladarlos 2.000 kilómetros o más, casi 2.500 kilómetros, hacia el lugar afectado. Por lo tanto, lo que hemos logrado a través de la empresa privada, de los trabajos que se han hecho con la municipalidad, el gobierno de Chile, Minera Doñanés de Collahuasi, hemos logrado conseguir estas camas bajas y el transporte hacia la ciudad, en este caso de Concepción, para luego ser redirigido. Desde una tragedia, desde una catástrofe como esta, salen cosas buenas, como poder articularse de manera conjunta con los distintos organismos del Estado, con autoridades, con municipios, y nosotros que representamos una compañía que se siente muy presente en Tarapacá, que es una vecina de Tarapacá, y por eso me acompaña Carlos, Germán, porque representando a Collahuasi quisimos aportar y vincularnos en esta posibilidad de construir una solución de transportar estos equipos hacia el sur. Son más de 5.000 kilómetros que van a recorrer estas máquinas para poder llegar a destino con todo el equipamiento. Nuestros trabajadores, nuestros conductores están acostumbrados a la carretera. Ellos, su vida, ¿no es cierto?, es ahí. Van a conducir 2 personas por camión, eso nosotros le llamamos a 4 manos. Van a estar conduciendo día y noche con su respectivo descanso para llegar lo más pronto posible al lugar. Esta coordinación público-privada está permitiendo el traslado seguro de los carros para combatir incendios, así como el traslado de los voluntarios desde Tarapacá. Hoy día falta mano, falta persona, pero sobre todo también falta logística. Hoy día partimos con todo esto y por eso agradecemos también a los privados que han aportado en distintas formas, con los camiones, con los pasajes, con las personas que hoy día van a operar también las maquinarias, las camas bajas, las camionetas, en fin, todo lo que va para allá. Y además también agradecer a los voluntarios, y esto es muy importante destacar, a los voluntarios que van en forma anónima a ayudar a combatir los incendios, que son 96 desde Pozo Almonte, Alto Hospicio, Pica y Iquique. Una tarea muy difícil que hay hoy en día y obviamente todos debemos colaborar. El Cuerpo de Bomberos de Chile actúa en una forma unitaria y se pidieron los refuerzos y agradecerle de corazón a todos los voluntarios, ya que dejando sus hogares, dejando a su familia, van a combatir el fuego allá en el sur de Chile, en un escenario que está muy difícil y muy peligroso, pero obviamente sabemos que están muy bien preparados y que van a cumplir su tarea de buena forma. 2 carros bomba fueron trasladados el miércoles, los camiones aljibe salieron este jueves y el viernes iniciará el viaje los últimos 2 carros bomba con destino a la región del Biobío. Una coordinación esperanzada en poner fin a los grandes incendios forestales y sus dramáticas consecuencias en nuestro país.